Tras las rejas policiales del municipio de Huaco, se encuentran los ciudadanos Augusto Salgado Flores y José Miguel Ochoa, ambos alias las Barbies, después de que estos dieran su golpe de estado a la señora Melba Cisnero. Según la afectada, estos dos sujetos con engaño la despojaron de 3.000 córdobas y $450. Producto del engaño, pues la señora le entregó la cantidad de 3.095 córdobas en moneda nacional y $455 en dinero moneda extranjera. Entonces, estos sujetos, la Policía Nacional le dio persecución y fueron capturados inmediatamente y se le ocupó la cantidad de dinero que estos sujetos trasladaban. Ya fueron remitidos a las autoridades del Ministerio Público por el delito de estafa, en perjuicio pues la ciudadana Melba Odil Cisnero Ortega, 23 años de edad. Hay que mencionar que las Barbies son residentes en este delito de estafa bajo la modalidad del pañuelazo y el cambiolín. Aunque ellos niegan su fechoría, a la hora de su captura se les logró recuperar el dinero que minutos antes le habían quitado a su víctima. ¿Soy inocente o culpable de lo que te puse? No, inocente, porque yo a ella no le quitaba nada. ¿Y contanos cómo fue, hermano? No, yo no le he hecho nada a ella. ¿Qué te tiene detenido la policía? Supuestamente por robo. ¿Por robo? ¿Y qué supuestamente robaste? Cuenta de dinero, pero no sabía. La Policía Nacional de este departamento recomienda a las personas en tener mucho cuidado a la hora de salir de su casa y más aún con dinero, ya que para estos meses el incremento del delito de estafa aumenta debido a la concurrencia de la ciudadanía en mercados o puestos de ventas. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.